Ángel. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, Miguel Ángel es mi socio, es el CEO de Rated Power. Y Juan Romero es el CTO de la compañía, el que está encargado en toda la parte de software, de desarrollo de producto, en el día a día. Y nos falta, bueno, nuestra tercera socia, Andrea, que es la CEO. Y bueno, Miguel Ángel, ¿qué te parece? Cuando empezamos la empresa, ¿te veías aquí en un escenario comentando sobre el progreso? Pues la verdad es que cuando empezamos teníamos muchas ganas, la verdad teníamos muchas ideas, muchas cosas que queríamos desarrollar. Nos ha venido muy bien todo el premio de Global X Awards para seguir ese impulso. La verdad es que es interesante porque desde el principio teníamos una idea de desarrollo muy a largo plazo, vamos convirtiendo todos esos pasos adelante y este premio seguramente nos da ese siguiente paso para poder ir evolucionando en convertirse en el software estándar en la industria solar fotovoltaica a nivel internacional. ¿Te acuerdas del momento del premio? Tú no estabas, yo no estabas puedo estar, en remoto, ¿no? Claro, nos ha pillado en confinamiento y sí que lo estaba viendo en directo. Algunos compañeros estaban en la oficina y la verdad es que fue una gran satisfacción. De hecho, no sé si yo me enteré antes que vosotros, ¿no? O sea, vosotros entrasteis un poquito después, casi en directo, yo me enteré. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue en la oficina? ¿Cómo fue el...? En la oficina estábamos todos en la sala de reuniones y justo cuando fue la noticia fue... Hubo ahí con internet algo y nos quedamos parados y luego de repente fue saltar y gritar, que bueno, es como te diste cuenta que nosotros nos habíamos dado cuenta más tarde, ¿no? Totalmente. Y de hecho fue gracioso porque yo ya había visto el premio, les había escrito a todos ellos, pero no podíamos hablar porque estábamos pendientes de la conexión en directo. Y ya estaba con otra persona en una conversación, es cuando escuché todo el grito y... Estaba comentando también antes con el compañero de Brainward el tema de las mentorías durante el programa, que yo creo que, por supuesto, el programa da mucha repercusión a nivel mediático, el premio económico nos da un impulso para crecer el equipo, pero yo creo que por encima de todo han estado las mentorías. Sí, totalmente. De hecho, te hace ver diferentes puntos de vista. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que una de las cosas más importantes de este tipo de programas es eso, es poder interactuar con otras personas que tienen otros puntos de vista, que tienen más experiencia en áreas que tú no tienes y que te puedan aportar mucho a largo plazo en diferentes áreas de la empresa, en producto, en desarrollo de software, en la parte financiera, en la parte de estrategia a nivel negocio. O sea que es súper interesante. Y bueno, si quieres contar un poquito, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo empezamos? ¿Recuerdas esos primeros pasos, Juan? Creíamos que, o sea, crear un software para el diseño de plantas solares era algo que creíamos que tenía sentido, ¿no? De la experiencia trabajando en renovables, pero había mucha incertidumbre, ¿no? No sabíamos cómo llevar esa idea a un modelo de negocio, cómo aterrizarlo y que fuese viable, ¿no? Y eso yo creo que ha sido algo que hemos ido aprendiendo durante el camino y que programas como el Santander Global Award nos han ayudado en ello, ¿no? Porque cuando emprendes estás solo y necesitas ayuda para llegar más rápido y más arriba, ¿no? Sí, yo añadiría ahí también que es interesante la parte del networking con otros emprendedores, que al final no solo es lo que te puedan aportar a ti mentores o la parte económica, sino todo el networking que puedes hacer con otros emprendedores, que siempre es algo que te aporta un montón y que la parte que tú tienes más conocimiento también puedes aportar un montón a otros emprendedores. O sea que es algo que también gestiona y mejora esa colaboración entre empresas. Juan, ¿qué opinas? Para otra persona que quiera empezar, alguien que quiera montar su startup o tenga ideas en la cabeza con lo que quiere empezar, ¿qué le recomendarías para empezar? Yo creo que estamos en un momento que es muy bonito, ¿no? Porque se puede emprender gracias a, por ejemplo, en nuestro caso, que es software, sin necesitar una gran cantidad de capital para empezar, ¿no? O sea, se puede empezar con un software, algo muy sencillito, que lo hayas hecho tú mismo y ir creciendo, ¿no? Yo lo principal que recomiendo es que no,
que la gente que tiene una idea, que no se la guarde para sí mismo, ¿no? Porque al final no va a ir a ningún lado y lo que necesita es ayuda y apoyo de otras personas y que si de verdad es algo que le entusiasma hacer, que busque colaboradores y que lo saque adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo por mi parte también añadir ahí que es cierto que tenemos un mundo nuevo, un mundo con las barreras de entrada muy bajas en cuanto a tecnología. Se puede crear un software casi una persona estudiando un poco en su casa. También, también animar a la gente que hay que la emprendeduría o el emprendimiento es costoso, hay que trabajar en ello, hay que dedicarle tiempo, pero también estás apostando por algo que te emociona, que te gusta, que es una de las cosas más importantes para mí, que te guste lo que estás haciendo, que te motive y que te haga levantar bien pronto por la mañana para surgir la idea, me parece lo más importante. Porque luego el camino es más largo de lo que parece y tienes que hacer lo que quieres porque te gusta, ¿no? Si no, al final vas a abandonar, ¿no? Sí, y también yo creo que es importante también, alguien que empieza, un consejo muy básico es que no se queden pensando en, oye, quiero lanzar un proyecto muy grande, cuando es un proyecto emprendedor, lo que muchos hablamos como MVP, que es Minimum Value Product, el producto mínimo viable en castellano, sacarlo cuanto antes, enfrentarte al mercado, ver si tiene sentido a nivel negocio, ver si te compran ese producto, ver si tiene fit con el mercado y eso te hace luego evolucionar mucho mejor. O pivotar incluso. O pivotar incluso el producto si no está encajando a nivel estratégico y a nivel mercado. ¿Cómo crees que va a evolucionar a largo plazo el sector de las renovables? ¿Cómo crees que está afectando el COVID al sector y qué cosas crees que podemos aportar nosotros, por ejemplo, dentro de ese marco? Yo creo que estamos envueltos en la transición energética, en pasar desde los combustibles fósiles a las energías renovables. Están todos los países trabajando en esto. Y es interesante porque a la vez estamos viviendo un proceso de digitalización. Entonces, están pasando las dos cosas al mismo tiempo y el modelo tradicional en el que había plantas de combustibles fósiles, la energía se transmitía y luego se consumía en las ciudades, ahora está cambiando totalmente, ¿no? Ahora una persona puede generar energía en su casa con unos paneles solares y se vuelve un productor y entonces lo que aparece aquí son nuevas oportunidades de negocio, nuevos mercados. Y bueno, nosotros estamos en una pequeña parte ahora, que es en la viabilidad de las plantas solares, que es antes de que se construyan. Pero bueno, tú lo sabes bien, estamos viendo muchas startups en distintas fases y también en distintas escalas. Y eso parece algo muy, muy emocionante, ¿no? Ser parte de este proceso. Totalmente. Y también decir que la evolución de las energías renovables en general, y en especial la energía solar, ha tenido un gran recorrido desde los últimos 10 años. Ha habido una reducción de costes en la producción y en la generación de energía de más de 10 veces el coste de hace solo 10 años. Sigue esa tendencia y está creciendo a nivel mundial terriblemente debido en gran medida a esa reducción de costes y también a esa concienciación global que creo que la sociedad estamos empezando a tener y asimilar de poder hacer un mundo cada vez más sostenible en cuanto a las energías renovables y eso es nuestra apuesta también. Nuestra apuesta siempre buscamos, dentro de que queremos hacer un producto lo mejor posible para el usuario, pero también muy comprometido con el medio ambiente y comprometido con las energías renovables y con hacer un mundo más sostenible. Pues nada, ha sido un placer aquí compartir este ratito contigo. Nos ha faltado nuestra otra socia, Andrea Barber. Está bueno pararse de vez en cuando, porque siempre estamos pensando en qué viene después, pero hemos recorrido mucho camino y desde luego formar parte del Santander Global Awards ha sido, yo creo, en esto que llamamos la montaña rusa de emprender, ha sido un punto álgido y que nos ha dado un impulso a subir al siguiente nivel. Y ahora simplemente a buscar los siguientes retos y a seguir creciendo. Sí, eso siempre.